buscando una nueva edición aquí de su auto, de su show favorito de autos, aquí en SiriusXM Radio, canal 153, Cristina Radio Network. Tenemos un show con un menú bastante variado. Vamos a hablar de unos temas muy interesantes. Seguramente alguno de estos les va a afectar directamente. Vamos a hablar ahora en el primer segmento, en unos minutos, sobre una lista que ha sacado Kelley Blue Book, los coolest 2013 cars por menos de $18,000, los autos más cool, más que más le gusta a la gente, por un precio realmente atractivo, $18,000. También vamos a hablar con Octavio Navarro, un viejo amigo, y ahora viejo no de edad, sino viejo porque hace tiempo que nos conocemos, sobre una iniciativa muy buena que tiene Mazda con Xbox. Así que vamos a ver de qué se trata eso. En el segundo segmento vamos a analizar la lista, el Initial Quality Study de J.D. Power and Associates, que ahí van a ver los autos que tienen la menor cantidad de problemas durante los primeros 90 días de propiedad. Y hablando de autos nuevos, vamos a ver el primer review, el first drive que hicimos esta semana en San Diego con el nuevo Nissan Versa Note 2014, auto fabricado en Aguascalientes, en México, para todas las Américas. Luego vamos a ver otro producto de Nissan, el NV200, el auto que va a ser el vehículo que va a ser el taxi de Nueva York a partir de octubre próximo. Y en el último segmento, el review que hicimos hace ya un par de semanas, no, la semana pasada para ser más exactos, con el Fiat, Fiat 500L, el nuevo modelo de cuatro puertas del fabricante italiano que es parte de la clase. Pero inicialmente vamos a dar la lista aquí de los autos más cool por menos de $18,000. Y ya de esa época en que un auto de poco precio tenía que ser feo, poco atractivo, con pocas cosas tecnológicas, ya es cosa del pasado. Y ahora, aquí con la ayuda de Kelley Blue Book, que han compilado esta lista, aquí les voy a dar el top 10 de los autos que tienen mejor diseño, mejor aplicación de las tecnologías nuevas, por menos de $18,000 de precio inicial, lo cual realmente es fantástico si nos ponemos a analizar cómo está el mercado, la economía. El número uno fue elegido el Hyundai Veloster, el nuevo modelo este que tiene una puerta de un lado, no, perdón, sí, una puerta de un lado que tiene, es un cupo, un diseño bastante único. Luego sigue el Ford Focus, el Kia Soul, otro vehículo de la el consorcio coreano Kia Hyundai, luego el Honda Fit, el Dodge Dart, el Mazda 3, el Fiat 500, el original, no el L que manejamos la semana pasada, el Volkswagen Jetta, el Honda Civic y el Chevrolet Spark. Así que una lista bastante interesante, autos de todo tipo en realidad, porque tenemos ahí el Veloster, que es un coupé de 2.5 puertas más o menos, el Focus, un auto clásico que tiene, ha sido muy 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 popular en los últimos años y mejorado mucho para esta nueva generación, el Kia Soul también, que atrae no solamente a gente joven, sino también a personas de mayor edad. El Dodge Dart, ese modelo, que el primer modelo que está fabricando Chrysler con tecnología de Alfa Romeo y que ha tenido algunos problemas, no problemas, sino que ha empezado un poco lento en las ventas, pero ahora con este reconocimiento seguramente va a llamar la atención. También, como decíamos, el Fiat 500, el Volkswagen Jetta, el Honda Civic, el Chevy Spark y el Mazda 3, que ocupaba el puesto 6. Y hablando de Mazda, ahora sí vamos a darle la bienvenida a Octavio Navarro. ¿Cómo estás, Octavio? Muy bien, gracias, Javier. Muchas gracias por tomar el tiempo para hablar con nosotros aquí en Auto 060. Y Octavio, como decíamos, nos conocemos ya hace algunos añitos, ahí estando en Auto Shows, en presentaciones y en muchas otras cosas, ¿no, Octavio? Sí, ha pasado el tiempo, pero ha sido divertido, ¿no? Sí, y claro, no, muy, muy divertido. La verdad que, como lo digo siempre, este es el mejor trabajo del mundo. Lo tenemos que reconocer. Octavio, ahora estás de vuelta en California, ¿no? Estuviste con otros fabricantes por allá por Detroit, pero según me dicen el celebrity news de la industria automotriz, que extrañabas mucho California. Sí, aquí crecí, mi familia está aquí, tengo dos niños chicos y pues, como saben, el clima en Detroit es un poco oscuro y frío y también está mi familia aquí, mi papá, mis hermanos y claro, no, regresamos. Nada como eso, así que felicidades por ese cambio y entonces ahora aquí con Mazda. Y Octavio, tienes un anuncio importante, me parece que Mazda va a presentar una, Mazda siempre está, no solamente en esa lista de los coolest cars aquí en Estados Unidos y en todo el mundo, también tiene una asociación, por ejemplo, con el Laguna Seca, el Raceway allá en Monterrey,
en el área de la Bahía de Monterrey. Y ahora con Xbox, cuéntanos un poco de esto, por favor, Octavio. Sí, pues a ver, como tú sabes, Mazda siempre ha sido un poco diferente de otras de otros carros. Siempre son deportivos, la gente de Mazda le gusta, sabes, usar sus carros en un modo que, pues que sabes, son deportivos. Y aquí estamos listos para presentar un nuevo vehículo, y como sabes también, típicamente usamos una exhibición de autos. Sabes, hay como unas docenas en el mundo y típicamente se los enseñamos a la prensa y después la prensa habla de él y después se lo enseñamos al público. Pero como este carro es tan importante para Mazda, habíamos buscado un modo de presentarlo globalmente. Y nos asociamos con Xbox porque ellos nos dieron esa oportunidad, pero también al mismo tiempo lo podíamos llevar directamente a la casa de los fanáticos de Mazda, ¿verdad? Y en una plataforma que ya conocían ellos. Claro. Y es interesante cómo esta tecnología ha cambiado todo, ¿no? Ahora Internet les permite a ustedes, a los fabricantes de autos, como tú decías, llevar algo como si fuera un auto show directamente a la casa, a la computadora, incluso al teléfono celular, al móvil, al iPad, lo que sea, desde cualquier parte del mundo prácticamente. Exactamente, y Xbox ha cambiado desde antes, era nomás para jugar los video games, ¿verdad? Yeah. Pero ahora la gente lo están usando como para ver Netflix, lo están usando en vez de un DVD player. Yeah. Ahora tienes una máquina que te conecta a tus amigos por Facebook y todo eso. Eso ha cambiado como la gente lo está usando, y así típicamente, como digo, gente que jugaba video games a lo mejor no era el consumidor que estábamos buscando, ¿verdad? Pero ahora que mamás lo están usando en la casa, los hijos para ver películas, es como un centro de entertainment. Claro, claro. Y bueno, Octavio, yo sé que no nos puedes dar todavía detalles porque esta presentación ocurre el miércoles 26 de junio, o sea, la semana próxima. Pero dinos un poco cómo es la logística, porque me parece que el centro principal de la presentación es en New York, ¿no? Exactamente. Pues el evento va a empezar a las 9 de la noche del tiempo de Nueva York. Y nomás una persona que tiene Xbox, que está conectada al internet, puede ir y va a ver un anuncio ahí en el homepage, y de ahí va a anunciar que Mazda está haciendo esta presentación y que también va a haber un concierto por un band que se llama Metric. Okay. Eso, lo que vamos a ver es que este vehículo se está introduciendo en 5 ciudades al mismo tiempo. O sea, en 5 ciudades va a haber este tipo de eventos la próxima semana. Exactamente, okay. Lo están presentando. Entonces vamos a enseñar esas presentaciones y después al último momento vamos a enseñar el carro. Y después va a empezar el concierto. Ya, y después de este evento en Nueva York, en estas 5 ciudades, y bueno, a través de Xbox y en Internet, hay una campaña importante después a través de Facebook, Twitter, Instagram, Google, miles de cosas, ¿no? Sí, exactamente. La gente puede seguir la conversación usando el hashtag Game Changers. Okay. Por Twitter y en Facebook, si van a la página de Mazda, va a haber una página especialmente para este concierto. Y después por Twitter, si andan con el hashtag Mazda USA o Game Changers, pueden empezar a ver la conversación que la gente está teniendo ellos. Pero también tienen la oportunidad de entrar a una sweepstakes, a un contest. Okay, ¿y qué es el premio? El premio es $2,500 que tú puedes usar para hacer tu viaje a un evento musical que tú quieres en el mundo. Wow, interesante, así que hay que poner mucha atención al evento. Entonces vamos a repetir, el próximo miércoles 26 de junio a partir de las 9 de la noche, hora del este de Estados Unidos,
lo cual es a las 6 de la tarde en California. Estar pendientes de esa presentación de Mazda a través de Xbox Live. Y después, a partir de abril, empieza ya toda esta promoción para ganar este fabuloso premio, ¿no? Exactamente. Y también la gente que empieza a ir a la página por Xbox pueden tener la oportunidad de agarrar una camisa para su avatar. Sabes, cuando estás en Xbox, así, en vez de un foto, siempre hay como un monito. Yeah. Y puedes agarrar una camisa para tu monito gratis. Con una cosa de Mazda, ¿no? Buenísimo, eso, la verdad. Pues, Octavio, ¿alguna otra novedad por ahora de Mazda? Realmente esto es grande, ¿no? Va a ser muy interesante, lo vamos a seguir la próxima semana, pero ¿qué más hay de Mazda en estos días? Pues primero, antes de eso, una cosa más de esto, que es la primera vez que esto se está haciendo globalmente. Ya. Yeah. De Xbox. Y después con Mazda, pues últimamente producimos el nuevo Mazda 6. Oh, sí, fabuloso, claro, con el diesel engine ese es fabuloso en realidad. Exactamente, pero también viene noticias, ¿sabes? Tenemos una tecnología que se llama IE Loop, que lo que eso hace es, ¿sabes? Carros híbridos ahorita cuestan mucho y a veces yeah. no vale la pena, pero con esta nueva tecnología que tenemos, cuando uno frena, toma esa energía y lo convierte en energía que el carro puede usar. Wow, fabuloso. Octavio, perdón, se nos está acabando el tiempo. Yo sé que el radio a veces nos traiciona en eso, estaba interesante la conversación, pero bueno, a partir del miércoles 26, este evento de Mazda y Xbox, así que muchas gracias a Octavio Navarro, vamos a estar pendientes de qué pasa esta próxima semana y después hablaremos a ver de cuál es esta sorpresa que nos tiene. Ok, gracias por la oportunidad. Gracias, Octavio Navarro, ahí de Mazda, hablándonos de esta presentación global que se va a hacer a través de la internet, un nuevo producto de la Mazda, no sabemos exactamente cuál es. Yo no me quiero ni siquiera atrever a especular cuál puede ser, tiene muchas cosas interesantes Mazda. Probablemente sea algo relacionado con el Mazda, el MX-5, el que se conocía como el Miata, que puede ser, ¿no? Y que de hecho es uno de los autos, como decía Octavio, que se utilizan más para manejar y para llevar a la pista los fines de semana. Bueno, no se vayan, que cuando regresemos vamos a hablar en detalle, eso sí, del nuevo Nissan Versa Note y el Initial Quality Study de J.D. Power & Associates. Esto es Auto 060, yo soy Javier Moro.